La jornada laboral de 37 horas y media acapara el centro del debate, una medida que muchos critican que llegue sin diálogo social y que será muy difícil de aplicar para pymes y autónomos. El gobierno y sindicatos también se pronuncian al respecto. Creo que son cuestiones que se tienen que dejar a la negociación colectiva, porque nadie mejor que las empresas y los trabajadores de cada empresa para fijar en concreto la jornada de los trabajadores. Buenas tardes, a vueltas con la jornada laboral. Hoy ha comenzado la cuarta feria de empleo que reúne en Rioja Foruna 42 empresas que presentan sus ofertas de trabajo. Empresas de sectores muy diferentes, desde el tecnológico o servicios hasta industrial y militar. Un amplio abanico dirigido sobre todo a un público joven. La cuarta feria de empleo busca poner en contacto a empresas con gente que esté buscando un trabajo, sobre todo dirigido a estudiantes. 42 empresas participan en esta edición. En unos minutos vemos cuáles son los perfiles más demandados. Bueno, todos los años se ha conseguido alguna ubicación, algún empleo y colocación, y sobre todo lo que buscamos es que sea una relación muy personal, no las redes sociales. El 90% de las mujeres que piden ayuda por sus adicciones lo hacen por prescripción médica tras un consumo escondido. Es una de las conclusiones de la memoria ARAD, que saca a relucir datos preocupantes. Son más las mujeres que buscan solución a sus adicciones y el 58% de ellas consumen alcohol en soledad. Esto retrasa la detección del problema y por lo tanto agrava las consecuencias. Entre los más jóvenes también ha aumentado la ingesta de alcohol. Carlos Pérez Pascual. El 26% de todas las personas que se acercan hasta aquí son mujeres y el 58% de ellas tienen un problema grave con el alcohol. A ello se suma la adicción de los jóvenes a la misma sustancia. Entre los 13 y 14 años se empieza a consumir y a los 8 ya hay muchos que son adictos a los videojuegos. Enseguida les contamos más detalles. Tan problemático es beber todos los días como tener una ingesta que te lleve prácticamente al coma. Si vemos que las ideas de suicidio están muy presentes ahora mismo. Hoy hablaremos también del insomnio crónico. Lo padecen más de 30.000 riojanos, una enfermedad al alza cada vez más frecuente en mujeres entre 30 y 40 años. Hay diferentes factores que pueden llevar a que aparezca el insomnio. Por ejemplo, ser mujer, tener más edad, una boda, pues un divorcio, una pérdida. Plena Inclusión La Rioja celebra hoy la jornada Sexualidad Plena, en la que ofrece diferentes ponencias de expertos que tienen como objetivo reivindicar y visibilizar los derechos sexuales de las personas con discapacidad intelectual. En estas charlas se abordan esos derechos, proyectos innovadores del ámbito y también las condiciones irrenunciables para apoyarles. Con la palabra apoyo parece que a veces visualizamos como que alguien tiene que facilitar que una persona, por ejemplo, se pueda masturbar. No estamos hablando solo de eso, estamos hablando de muchísimas más cosas. Lo razonable es que la familia preste algún tipo de apoyos, lo razonable es que los y las profesionales presten algún tipo de apoyos. Excepcionalmente buscaríamos el recurso de un especialista. Y la Policía Local de Logroño contará a partir de hoy con 8 desfibriladores con el objetivo de mejorar la atención de la ciudadanía y prevenir riesgos laborales de los profesionales de los propios policías. Marta Pina. Sí, este aparato, el desfibrilador, será una herramienta más con la que prestará servicio la Policía Local de Logroño. A partir de hoy, las unidades móviles incorporan 7 desfibriladores y uno más que permanecerá en la jefatura de la Policía Local de Logroño. En aquellas situaciones tiempo dependientes para las víctimas es fundamental que tengamos capacidad de reacción y las herramientas adecuadas. Estos 8 desfibriladores nos van a permitir tener permanentemente en la vía pública y distribuidos por toda la ciudad, 7 aparatos con personal evidentemente formado para su uso. Y en deportes, el Ciudad de Logroño no pudo pasar del empate a 29 ante el a priori rival más fácil del grupo, como es el Alcaloide Macedonio. Semana complicada la de los chicos de Miguel Velasco, que tampoco terminan de despegar en Asobal. El siguiente encuentro liguero será el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes.
Comenzamos. La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media está en el centro del debate. Hoy hemos preguntado a algunas empresas riojanas sobre esta medida. Esto es lo que nos han contado. Bueno, al final todos yo creo que tenemos que arrimar en el mismo lado, y si ahora mismo ellos han propuesto eso será porque lo ven interesante. Que uno de los valores, algo de lo que sí que estamos promoviendo a nivel de Wurst España, es la parte, primero, en la medida de lo posible, la flexibilidad laboral, apoyar la medida de lo posible la conciliación, y esta sería una medida que iría alineada con estos principios, con lo cual realmente yo la veo de una forma positiva. Son algunas de las opiniones que hemos recogido acerca de esa propuesta que recoge el acuerdo de gobierno de PSOE y Suma referente a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Desde el gobierno y los sindicatos también se ha valorado esta propuesta, en la que se debe seguir trabajando desde el ámbito de la negociación colectiva, aseguran los sindicatos, quienes creen además que es un avance en favorecer la conciliación, mientras la patronal considera que tendrá un efecto muy negativo en las empresas, ya que va a perjudicar su crecimiento y el empleo que mantiene. Creo que son cuestiones que se tienen que dejar a la negociación colectiva, porque nadie mejor que las empresas y los trabajadores de cada empresa para fijar en concreto la jornada de los trabajadores. Valoramos la propuesta nacional como de manera muy negativa. Creemos que este acuerdo planteado por el Partido Socialista y Sumar va en la dirección contraria a lo que necesitan las empresas y los autónomos riojanos. Creemos que hay que sondear esa posibilidad y, por supuesto, en algunos sectores, fundamentalmente en los sectores tecnológicos y en aquellos que aportan un plus a la actividad productiva, creemos que es más posible esta reducción de la jornada. Es verdad que todos aquellos sectores y empresas que no tienen negociación colectiva están muy alejadas y, por lo tanto, digamos, la desigualdad que hay entre algunos sectores es importante y hay que actuar en ese ámbito. Hoy ha comenzado la cuarta feria de empleo, que reúne en Rioja Foruna 42 empresas que presentan sus ofertas de trabajo. Empresas de diferentes sectores, desde el tecnológico, los servicios, hasta industrial y militar. Un amplio abanico dirigido sobre todo a un público joven. 42 empresas participan en la cuarta feria de empleo que se celebra en Rioja Forum. El objetivo de esta feria es ponerles en contacto con aquellas personas que están buscando un trabajo, sobre todo dirigido a estudiantes. Más de 1.000 participaron el año pasado y en torno a 50 personas consiguieron concretar una oferta de trabajo en esta feria. Bueno, todos los años se ha conseguido alguna ubicación, algún empleo y colocación, y sobre todo lo que buscamos es que sea una relación muy personal, no las redes sociales. Las empresas ven en esta feria primero darnos a conocer, conocer diferentes perfiles. Los estudiantes una oportunidad para entrar en contacto con el mundo laboral. Y venimos aquí porque vamos a hacer prácticas dentro de poco y nos gustaría pues ver cómo funcionan las empresas y si alguna podría coger a alguien en prácticas. En principio lo tenemos más complicado porque actualmente las empresas cada vez piden más competencias. Hay sectores donde es difícil encontrar profesionales. Informáticos, sobre todo de universidad, grado de informática. Desgraciadamente es muy difícil, hay pocas personas. Estoy en grado medio, voy a terminar y voy a seguir con el superior de ciberseguridad. Buscar a que me gustara y que tuviese salida laboral. Y empresas que ayudan a encontrar un empleo a personas que tienen más dificultades. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad que están en desempleo. Nosotros siempre animamos a la empresa a que lo abre con nosotros porque realmente yo siempre me gusta hablar de talento. Otra oportunidad laboral se puede encontrar en las Fuerzas Armadas. Que sí, últimamente la verdad las Fuerzas Armadas es muy llamativa para la juventud española y no nos podemos quejar de la captación y de la buena acogida que tiene. Una feria con resultados. El año pasado se cerraron en ella en torno a 60 ofertas de trabajo. Esa reducción de jornada a 37 horas y media es uno de esos puntos del acuerdo que ayer escenificaban Sumar y PSOE con el objetivo de revalidar un nuevo gobierno progresista. Pero Pedro Sánchez necesita más apoyos para conseguir la investidura. Antonio Gómez de Olea, ¿cuáles son esos siguientes pasos que va a dar el PSOE? El acuerdo entre PSOE y Sumar deberá ser ratificado por los militantes del Partido Socialista. Lo harán a través de una votación que será convocada por el Comité Federal del Partido, que se reúne este sábado. Y previsiblemente sí darán el visto bueno a este acuerdo. Los 230
puntos que firmó PSOE y Sumar ya han sido criticados. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo considera que las 48 páginas que ya firmaron es papel mojado. Y además, el Consejo de la República, la organización independentista liderada por Carles Puigdemont, le ha pedido al expresidente catalán que bloquee la investidura de Pedro Sánchez, aunque ya han aclarado desde la propia organización que esta consulta no era vinculante. Haciendo un resumen sobre los apoyos con los que cuenta Pedro Sánchez, tiene 158 escaños a favor. Cuenta con 121 de su propio partido, 31 de Sumar y 6 de H. Bildu, por lo que la clave de esta investidura está en manos del PNV, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Mañana comienza la venta de viajes del Imserso para la temporada 2023-2024 con 70.000 plazas más, en total más de 800.000. Los precios de esta temporada varían según el destino y el número de noches, entre 3 y 9, y oscilan entre los 124 euros y los 435, incluyendo alojamiento, pensión completa y transporte, una subida de un 7,5%. Los viajes incorporan nuevos circuitos culturales, rutas de naturaleza como Sierra Nevada, el Cañón del Río Lobos y un incremento de las plazas con habitación de uso individual. Hablando de viajar y con la vista puesta en la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Logroño va a abrir el tráfico el 1 de noviembre. La carretera de Mendavia hasta el Pozo de Cubillas, y se van a habilitar dos zonas de aparcamiento en ese acceso sur. Las líneas 3 y 9 de autobús van a permitir también el acceso al cementerio, que abrirá entre las 8 y las 6 de la tarde. Un servicio, por cierto, que se suma al anuncio de las mejoras de las instalaciones del cementerio municipal, que han comenzado hoy con la limpieza y el pintado de las paredes. Hemos abierto la carretera de Mendavia, que da acceso a la puerta trasera del cementerio, donde los crematorios, hasta la zona conocida como el Pozo Cubillas, dando acceso al parking que hay a la derecha de dicha carretera, que tendrá un acceso de aproximadamente unas 40 plazas, y también al aparcamiento de la zona izquierda, que tendrá otras 30 plazas. La policía local contará con un refuerzo para ayudar a los accesos y que todo circule correctamente en estos días que visitan más personas el Camposanto. El 90% de las mujeres que piden ayuda por sus adicciones lo hacen por prescripción médica tras un consumo escondido. La memoria de 2022 de Arad saca a relucir datos preocupantes. Son más las mujeres que buscan solución a sus adicciones, y el 58% de ellas consumen alcohol en soledad. Esto retrasa la detección del problema y también agrava las consecuencias. Entre los más jóvenes también ha aumentado esta ingesta de alcohol. Carlos Pérez Pascual. Es cierto, los datos preocupan, y más si ponemos nuestra atención en el sector femenino. De todas las personas que se acercan hasta aquí, tan solo un 26% son mujeres y el 58% de ellas tienen un problema con el alcohol. Una adicción que se agrava si tenemos en cuenta algo que es común, y es que ellas siempre tardan más en pedir ayuda. Según nos cuentan, consumen en soledad y siempre son derivadas por su médico. Además, ha aumentado el consumo de alcohol en jóvenes, y a ello hay que sumar otro problema grave, la adicción a los videojuegos. Hasta aquí ya llegan niños de 8 años que son profundamente dependientes de su ordenador o su consola. Tan problemático es beber todos los días como tener una ingesta que te lleve prácticamente al coma. Si vemos que las ideas de suicidio están muy presentes ahora mismo. Y aproximadamente un 10% de la población riojana sufre de insomnio crónico diagnosticado, un problema en aumento debido al ritmo de vida actual, que no deja descansar a más de 30.000 riojanos. Además, España es el país del mundo que más fármacos para conciliar el sueño consume, un tipo de medicación con un índice de adicción muy elevado. Olga Itarte. El insomnio crónico condiciona la vida de 30.000 riojanos cada año, el 10% de la población de nuestra comunidad. Se trata de una enfermedad al alza más frecuente entre mujeres de 45 a 55 años y que puede provocar serios problemas de salud. Hay diferentes factores que pueden llevar a que aparezca el insomnio. Digamos que hay tres tipos. Los factores que son predisponentes, por ejemplo, ser mujer,
tener más edad. Luego sí que hay un factor que es el precipitante, el que digamos hace que empiece el insomnio, pues cualquier acontecimiento que nos pueda ocurrir en la vida, una boda, pues un divorcio, una pérdida. Y luego los factores perpetuantes, pues el darle demasiada importancia y sobre todo pues tener conductas o actitudes ante ese problema que nos van a perjudicar. España es el país del mundo que más benzodiazepinas consume, en concreto 110 dosis diarias por cada 1000 habitantes. Entre los fármacos para conciliar el sueño más comunes se encuentran el diazepam y el lorazepam, ambos con un índice de adicción muy elevado. Ahora la esperanza del sector se enfoca en el daridorexant, un nuevo medicamento que se espera llegue a España en 2024 y que no produce adicción. Parece que es el primer fármaco que se ha estudiado y ha salido en el mercado para el insomnio crónico. Y al actuar tan selectivamente, pues parece que tiene menos consecuencias diurnas, menos embotamiento, menos somnolencia, menos efectos secundarios y también menos adicción. Una adicción que en muchos casos es psicológica y está provocada por la repetida receta de medicamentos de este tipo en pacientes a los que les cuesta conciliar el sueño de manera ocasional. Plena Inclusión La Rioja celebra hoy la jornada Sexualidad Plena, en la que ofrece diferentes ponencias de expertos que tienen como objetivo reivindicar y visibilizar los derechos sexuales de las personas con discapacidad intelectual. En estas charlas se abordan esos derechos, proyectos innovadores del ámbito y también las condiciones irrenunciables, dicen, para apoyarles. Plena Inclusión La Rioja cumple este año su 30º aniversario y para ello ha organizado esta jornada en la que, además de reivindicar y visibilizar los derechos sexuales de personas con discapacidad intelectual, también tienen como principal objetivo proporcionar información, tanto a ellos como a sus familias. Una información adecuada de tanto de la sexualidad como de la afectividad. Una intervención centrada en la persona, en sus necesidades y en cómo ella quiere vivir. La atención personalizada necesita apoyos, física y afectivamente. Con la palabra apoyo parece que a veces visualizamos como que alguien tiene que facilitar que una persona, por ejemplo, se pueda masturbar. No estamos hablando solo de eso, estamos hablando de muchísimas más cosas. Lo razonable es que la familia preste algún tipo de apoyos, lo razonable es que los y las profesionales presten algún tipo de apoyos. Excepcionalmente buscaríamos el recurso de un especialista. Hacemos apoyos para que se conozcan, para que se acepten, se vivan bien, apoyos para que aprendan a construir buenas relaciones personales, con límites, a quién puede abrazar, besar y a quién no, ¿por qué? Apoyos para construir amistad. En cuanto al desarrollo pleno de su sexualidad. Si eso no ha pasado con las nuestras, nos hemos buscado la vida. Una persona con discapacidad, ese buscarse la vida lo tiene más complicado, pero también si hablamos por el tema de masturbación o el tema de relaciones eróticas, también va a haber alguien que tiene que facilitar que eso se pueda llevar a cabo con dignidad y en espacios adecuados. Y como dijo Telmo Irureta, ganador del premio Actor Revelación en los últimos Goya por su papel en La Consagración de la Primavera. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Hoy la denominación de origen protegida Peras de Rincón de Soto se ha reunido con los consejeros de Agricultura y Quimitec, una empresa de investigación química agrícola para combatir el fuego bacteriano. Se trata de una enfermedad que afecta principalmente a los árboles perales y que desde el año 2000, cuando llegó a La Rioja, ha obligado a arrancar cientos de hectáreas. Como decía, se trata de una enfermedad todavía sin solución, aunque no por mucho tiempo, porque la denominación lidera un proyecto innovador a nivel europeo que busca acabar con este fuego bacteriano en los perales de La Rioja y de toda Europa. Todo ser vivo en la naturaleza tiene sus depredadores. Entonces vamos a buscar esos depredadores, cuáles pueden ser y qué podemos hacer con ellos para poder aplicarlos y que depreden esa bacteria que es la que nos da el problema. La labor de Quimitec es asegurar, como digo, esa eficacia, esa estabilidad de los fagos y una vez comprobada, escalarlo para poder producir un producto que sea aplicado en los países de la Unión Europea donde se está realizando, se han realizado ya los ensayos de eficacia. Y otro producto que alabar de nuestra gastronomía, el queso de Munilla, que ya ha presentado sus 25 jornadas del queso artesano, que se van a celebrar el 28 y 29 de octubre. Una feria reconocida a la que acuden queserías de todo el país y también visitantes de diferentes lugares de la geografía española.
Al final, en el mundo rural, pues cada día es más difícil fijar población, eso somos todos muy conscientes, pero bueno, en ello estamos luchando, o sea, hay que decir que nuestra lucha es un poco en todo ello, pero por lo menos estas actividades lo que te hacen es, bueno, pues primero promocionar nuestro pueblo. Un elevado porcentaje de fallecimientos en el primer mundo son por excesos o defectos en la alimentación. Es el dato que ha dado el gerontólogo Miguel Anso Álvarez, que ha acudido hoy a Comisiones Obreras para dar una conferencia a las personas de la tercera edad sobre hábitos alimenticios saludables. Para él hay un problema generalizado de alimentación que consiste en la incapacidad para adaptarse a las nuevas necesidades fisiológicas que aparecen con la edad. La tercera edad cursa con pérdida de roles sociales, pérdida económica, pérdida de seres queridos, pérdida de capacidad psicofísica. Todo eso es un caldo de cultivo que, si yo no tengo un entramado familiar y social, pues ya no voy a la compra. O, para evitar tener que cocinar, yo ya compro productos procesados o ultraprocesados. Eso es el foco en el que hay que poner. Menos animales, más vegetales y fuera comida procesada. Bueno, y el cuerpo de la Policía Local de Logroño va a contar a partir de hoy con 8 desfibriladores para prestar servicio a la ciudadanía en caso de que fuese necesario. Se trata de desfibriladores externos semiautomáticos, un aparato considerado como uno de los más eficaces y seguros para atender los casos de muerte súbita cardíaca. Marta Pina. A partir de hoy, la Policía Local de Logroño podrá salvar vidas con este aparato, un desfibrilador. El Ayuntamiento de Logroño ha adquirido 8 desfibriladores y ahora, a partir de hoy, permanecerán uno en la jefatura de la Policía Local de Logroño y 7 de ellos irán entre los asientos de los coches patrulla. Para nosotros esto es un hito importante porque un desfibrilador salva vidas. La Policía Local ya ha salvado 2 vidas utilizando los desfibriladores de los autobuses urbanos y desde este momento llegarán en sus propios vehículos, ojalá no se tengan que utilizar, pero si se tienen que utilizar irán en los propios coches patrulla, con lo cual tendremos cubierto los 3 turnos de servicio. En aquellas situaciones tiempo dependientes para las víctimas es fundamental que tengamos capacidad de reacción y las herramientas adecuadas. Estos 8 desfibriladores nos van a permitir tener permanentemente en la vía pública y distribuidos por toda la ciudad 7 aparatos con personal evidentemente formado para su uso. La Navidad, que empieza a asomar al menos en algunas calles de la capital, como la Gran Vía, comienza la cuenta atrás. 61 días quedan para que comencemos a comer polvorones, turrones y mazapán. La meteorología prevé para hoy cielo nuboso y temperaturas algo más altas, sobre todo en las mínimas. El cielo va a estar nuboso, no se descartan precipitaciones en forma de lluvia o chubascos más probables en el sistema ibérico. Por su parte, las temperaturas van a estar en ascenso, en las mínimas será localmente notable. Así que los principales valores van a oscilar entre los 11 y 20 grados de Calahorra, 14 y 20 de Haro y entre 13 y 20 grados en Logroño. A vendedores. Abre esta tarde el foro Pepe Blanco de la música hispana a partir de las 7:30 de la tarde bajo el título Un artista. Y en deportes, el Ciudad de Logroño no pudo pasar del empate a 29 ante el a priori rival más fácil del grupo, como era el Alcaloid Macedonio. Semana complicada la de los chicos de Miguel Ángel Velasco, que tampoco terminan de despegar en Liga Plenitud de Asobal. El siguiente encuentro liguero será el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes ante el Ciudad Encantada. La competición europea hace un receso hasta el 14 de noviembre, tiempo para resetear y volver más fuertes que nunca ante el Vojvodina en tierras serbias. Seguimos con polideportivo porque tenemos que destacar el gran comienzo de temporada que está cuajando el Unibasket Logroño. 3 de 3 victorias en Liga Femenina 2 para las chicas de Ramiro García Ducros. Azulejos Moncayo ha sido su última víctima, 63-51 fue el resultado del partido. Por el momento, las logroñesas ocupan la segunda plaza siendo colíderes junto al Ausarta Baracaldo y el siguiente rival será el Ibaizábal en el Palacio de Oro, en el polideportivo Lobete.
Cambiamos de balón y ahora es turno para hablar del fútbol y de la Unión Deportiva Logroñés, que a partir de las 20:30 horas de esta tarde se mide en Las Gaunas al Badalona Futur, en semifinales de Copa Federación. Los blanquirrojos están a 180 minutos de hacerse con el título si no hay prórroga de por medio, lo que supondría una inyección económica y moral para seguir afrontando el objetivo de regresar a Primera Federación. Esto es todo por ahora, les dejamos con que sigan conectados.